algo que quería probar al momento de venir a Japón es los baños inteligentes. Los baños que tienen por aquí, que son toda una maravilla. Miren, amigos, en esta zona van a poder encontrar ustedes esto que ya puse a prueba. Esto es para lavarse el traserito. Este también, obviamente, es como para diferentes zonas, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver la intensidad con que quieren que tire el chorrito cuando quieren que pare. ¡Pum! Y también pueden, bueno, hay más funciones, ¿verdad? Esto para que se vaya el agua. Este es para la temperatura de la taza. En este momento nosotros la tenemos calientita, porque yo así la dejé calientita. Es una maravilla, me encanta conocer todo esto de Japón. Es bien cool, no saben cuántas cosas de tecnología, cuántas cosas avanzadas tienen. El shampoo, el acondicionador y todo lo que te ponen está delicioso, huele buenísimo. Esta regadera, pues, es de estas que se quitan así. No sé si se ve, ahí están mis manos marcadas. Es que entré al baño y me acerqué y sentí caliente. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces empecé a tocar el espejo y sentí esta zona caliente. Yo no sé, pero al parecer es porque cuando nos bañamos aquí, por ejemplo, con agua caliente y todo, este espejo no se empaña. Me imagino que es esa tecnología. Hola, amigos, buenos días. Vean qué bonito este fondo que tenemos por acá. Vamos de camino hacia Nara. Ahorita estamos caminando a tomar un tren que nos va a llevar a la estación central de Kioto. Y de ahí vamos a salir hacia Nara. Esperemos en Dios que lo logremos. Pero vean qué bonito todas estas paredes debajo de aquí de esta estación. Todo de Mario, sí. Listos, para otro día. Hasta la música tiene todo el recorrido, vean qué lindo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué nice! ¡Mario! Aquí estamos comprando, ¿de quién era este? Estamos comprando los tickets para el tren que nos va a llevar a la Tokyo Station. Ponemos aquí en inglés, ticket, y aquí ingresa para 220, ingresamos la moneda. ¿Cuánto pusiste ahí? Ajá, sí, 220 son. Depende de cuánto sea. Ajá, espérate, vamos a ver. 210, ajá, falta 10. Ok, entonces ahora la máquina ya lo registra y nos saca por aquí el ticket. Miren, aquí está. ¿De quién era este? Tuyo. Ok, guárdamelo. Ahí lo ingresan, sale al otro lado y listo. Ahora a buscar el tren. Es para aquí abajo. Aquí está plataforma 1. Así que aquí vamos a esperar. Ahí viene llegando. Primero Dios, lo tomamos bien, amigos, y ahorita nos vamos a subir. Miren, aquí se pueden dar cuenta de cosas que son diferentes a nuestros países. La gente se para a este lado izquierdo y dejan el lado derecho para quienes van más precisos puedan pasar, así que todos se paran a un ladito. Ya estamos en el número 8, que fue lo que nos dijo el policía por allá. Gracias a toda la gente japonesa que nos está ayudando a llegar hasta nuestro destino, porque son muy amables, ¿verdad? Sí, preguntando si se llega a Roma. Muy amables, buenas personas. Porque más que en la iglesia de Lora. Medio y nos explican por aquí, por allá, el número, algo. Pero hasta se salen de su trabajo para ir a enseñarte. Ana, sí, qué linda. La verdad que eso sí es de admirar de las personas de acá. Creo que por eso es que lograron llegar también a los lugares, porque son muy amables. Al final es una consecuencia de la seguridad que hay aquí también. Ellos tienen la tranquilidad de dejar su negocio así por aquí y regresan. Porque saben de que no les va a pasar nada a sus negocios. Y bueno, esperemos que ya en un rato estaremos en Nara. Primero Dios. Ya llegó el tren. Sí, lo logramos, amigos. Les
cuento que ahorita que bajamos del trencito, llegamos al área de información en inglés. Aquí en todos lados hay información, oficinas de información, y ahí les van a explicar. Compramos este pase para subir y bajarnos del bus las veces que queramos, pero ahorita vamos buscando el bus que nos va a llevar al parque de Nara, y con este podemos subir y bajar cuantas veces queramos. Aquí tienen personas que nos van informando, miren. Lo ven a uno, le preguntan y le van indicando dónde colocarse, dónde pararse. Ahorita se fue este, pero iba lleno. Ya, entonces, sí se les entiende, ¿va? Y nos entiende en nuestro poco inglés. Entonces aquí estamos esperando porque nos van a llevar al parque. Miren, ahí está todo señalizado, es en inglés. Si cargan el traductor de imagen en Google, pueden también traducir las cosas. Pero preguntando se llega a todos lados. Y llegamos a Nara. Es una ciudad pequeña, apacible, que muchos consideran que es de las que mejor conservan el espíritu tradicional de Japón. Se puede llegar fácilmente a Nara. Este lugar cuenta con algunos santuarios y templos sagrados de este país. Uno de sus lugares famosos es el Parque de Nara, donde hay ciervos domesticados que merodean libremente, y está situado junto al templo Todaiji. Bajándonos del bus y miren lo que tenemos por ahí. ¡Hola, hermoso! Amigos, aquí hay por montones venaditos por todos lados. Ya les voy a enseñar. Pero andan sueltos, libres como el viento. Son un montón, qué bonitos. Hay que comprar galletas y hay que irnos para allá, ¿ve? Porque las fotos allá van a salir. Eso, muy bien. Como Juan por su casa, ya va uno cruzando, miren. Miren aquí a fulanito ya esperando las galletitas. Claro que sí, como no digo yo. Y las vende. Ay, mira, tiene hambre. Ya nos van siguiendo, miren, porque ya volvieron las galletas. Tuvo que salir corriendo a mi papi porque ya la andan siguiendo. Denle, denle de comer. Métala aquí un poco. Aunque sea una, partan. Y hágale así, ¿ve? Así te hacen ellos. Ay, 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 ay. Se llenan, se llenan. Corriendo, corriendo. Si muerden, dice, si muerden. Que lo están siguiendo. Miren a mi papi también. Calma, calma. Dice que si muerden. Las nalgas. Ay, 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 ay. Ya te siguieron todos. Y atrás te van a morder. Ay, ya, ya no hay ya, mucha. Ya no, ya no, ya no, no, ya no. Ya no, ya no. No, 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 no. Ya no hay, ya no hay. Vean lo que hacen los animalitos. Miren, miren. Eso no, eso no. Vean, ellos saludan. Dele, dele, dele. A él, a él. Uno, dos y... ¡Primero, primero! Ahí está, muy bien, excelente, ahí está, eso, eso, eso. A ver, tú, tú, así, agáchate. ¿Tienes galletas? Mira, pero así se le hace. No más, no más, no más. Solo así, no te muevas. Y yo a mí, yo no tengo, yo no tengo, a mí no me siga, por favor. ¡No! Mira, si tuviera cachas, me hubiera cacheado. Así es, por lo corto. No, así. No sé cómo se dice. No more. Traicionero. Hey. Miren, entramos a esta tienda que tiene recuerditos de aquí de Nara. Por montones, amigos. Imanes, pines, camisas, llaveros. También hay de Japón. Vean esos muñequitos que se mueven. Que dicen sí, no, sí, no. Me llevo todo de la tienda. Compro todo. Sí, dice.
Miren, estamos sentando a este lado y nos topamos con esto. ¡Oh, qué gigantes! Hay uno de cada lado a la entrada. Avanzamos un poco a esta zona y vean lo que nos encontramos, qué bonito. Estuvimos va de tomarnos foto con unos venaditos dándoles de comer. Logramos buenas fotos a veces. Carmen Chileras, mi papi es el domador de venados, la verdad que lo supo. John Deere. John Deere. Sí, es que él vende maquinaria de John Deere. Entonces ya tiene experiencia, dice, con los venados. Miren, aquí andan muchos estudiantes, también muchos niños que traen de excursión. Igual que en todos los lugares a los que hemos ido, la mayoría. ¡Hola! Mi papi les está enseñando a decir hola en español. Y sí, le hacen caso. Lindos, son lindos. Hola. Puede ser eso, me gusta. Saludar a la gente. Quiero abrazar a todos, dice. De Nara, nos acabamos de bajar y mi hermana con Pega ahí ya le estaban chuleando en el bus. Un señor ya grande, eso sí les puedo decir. Pero a mi hermana no le gustan grandes. Y ahorita nos vamos a cruzar aquí frente a la estación. Hay un restaurante que venden gyozas y queremos probarlas antes de regresarnos a Kioto. Entonces a eso vamos. Venimos todos encantados con la experiencia de los venaditos. Venimos encantadísimos. Nos ha gustado mucho. Y ahorita a comer algo porque ya son casi como las 2 de la tarde. Y ya hace hambre, amigos. Vamos a entrar a este restaurante, miren. Y ahí están las gyozas. Todas las que ves ahí. Todas. De diferentes sabores seguramente, pero esas se ven buenas. Entremos. Y ahí están los precios, 1060 yenes, 950. Ah, pero también hay sopas, hay ramen, ¿ve? ¿De veras? Yeah. ¿580? Sí, está, y 410. De marisco, así, potente. Les muestro un poquito aquí por adentro. Nos sentamos en esta mesita. Dos mesitas, básicamente. Y aquí está el menú. Y creo que nos vamos a pedir este, que trae doble de gyozas, arrocito, sopita, pollo frito. Y miren, ahí les muestro un poquito más. Aquí hay una zona como para que vienes solito a comer, para que te sientes solito y a probar, pues a ver qué tal. Miren, ya llegó la comida, el arrocito, pollo frito, la gyoza, sopita. Vamos a probar a ver qué tal está. Las gyozas así son.
¿La torta? ¿Qué? Seis. Seis. Vamos a ver si es un seis. Wow. Vamos a probar la sopita. Picante. Yo sí le doy un 9.5. No, de verdad. Para sí. Ala, está rica. Huele fuerte. Wow, no, hombre, pruebe. ¿Está buena? Su chica, hasta con los ojos cerrados. ¿Está buena la sopa, sí o no? 20 minutos para que me diga cómo sabe. Está rica, papi. Sí, está delicioso. No me decía cómo sabía. Es que no podía cortar el espagueti con la boca. Digo, vamos a probar ahora las guiosas. ¿Y esto qué será? Pollo frito. Ah. Se ve potente, ese se ve como el que ponen en el restaurante chino, ¿no? Igual vamos a probar la diosa. Viene bien doradita de encima. Y órale, esto sale buena. Vamos a ver. Con hambre, ¿sí? Muy sabrosa. Muy sabrosa. Buenísima. Ah, la que rica. Está bien rica. ¿Y de al final de qué? No supe qué era. Pollo. ¿De pollo? Pollo, ¿no? ¿Verdad? Sí, está buena. Está muy rica, probala. Y dice que con la mano puede comérsela porque con palillos no lo domina bien. Ahí la está embadurnando de soya. Después va a agarrar los palillos, pero ahorita solo quiero probarla bien. Va, pruébela pues. Una buena mordida. ¿Qué tal? Está caliente, eso sí, pero qué sabor, ¿verdad? Está buena. ¿Te gusta? La soya. La soya le da el toque. Le da un gran toque, está muy rico. Definitivamente. Se me hace que se debe picar. No, poquito. ¿Sí pica? Sí pica. ¿Y si está rico? A mí pica. ¿Y está rico? Sí está rico. Ya se puso hasta rojo, prende lo picante. Y tienen a un cerdito que con el que puedes tomar tu café. Ay, no lo alcanza a grabar, ahorita la vamos a grabar. Allá está el cerdito. Miren, ahí está el cerdito. O sea, puedes entrar a tomar café y al mismo tiempo conocer al mini cerdito. Y bueno, después de muchas horas, una siesta, regresamos de nuestro recorrido por Nara,
Todo bien. Cuando ya regresamos a la estación de Kioto, bueno, regresamos con el JR Paz y después nos subimos a un Uber que nos trajo a nuestro hotel. Y ahorita andamos aquí en el mercadito que ya les había enseñado para despedirnos ya de Kioto, porque mañana nos vamos. Vean, ahí está el mercadito. Pero ya mañana nos vamos, así que hoy es la noche de despedida. Mis papás ya no quisieron salir del hotel, están muy cansados, se quedaron dormidos y nosotros pues solo salimos a dar una vuelta por todo esto que nos ha encantado. Así que bueno, despedimos este vlog y nos vemos en uno siguiente para seguirles enseñando un poquito de lo que hacemos por acá en Japón. Así que adiós. Adiós. Kim, despídete. Bye. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver. Suscríbanse, dejen su comentario, su like y nos vemos en uno siguiente.